presidente López Obrador afirmó que su administración no toma en cuenta los resultados de la encuesta PISA o de la prueba PISA, que determina el nivel educativo de los países que integran la OCDE, como era de esperarse, ¿no? En dicha prueba, México resultó con retrocesos en la enseñanza de la educación básica en las materias de matemáticas, español y ciencias. Nosotros no los tomamos en cuenta porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, y esas pruebas son parte de lo mismo.